Como te había mencionado en el video anterior del caso Paulette parte 2, Netflix acaba de estrenar este viernes 12 de junio una miniserie donde abordan el caso de la niña Paulette. Esta miniserie consta de 6 capítulos de aproximadamente 40 minutos cada uno, donde se desarrolla la historia en torno al caso de una niña de Interlomas que desapareció de una manera muy extraña y misteriosa. Durante la investigación, se presentaron diferentes líneas, que iban desde un secuestro, pasando por homicidio, pero que la Procuraduría finalmente determinó como un accidente. La serie toca temas como los nexos que tenía la familia Guevara con el gobierno del Estado de México, hasta la siembra del cadáver. Pero de una vez te aclaro que no es un documental, por lo que hay sucesos apegados a la realidad y otros que fueron agregados para darle una trama. Así que este video pretende mostrarte cuáles fueron esos acontecimientos que impactaron tanto a México, cotejándolo con lo que podrás ver en la nueva producción. Te advierto que probablemente si no estás familiarizado o familiarizada con el caso o no lo has visto aún, te puede resultar un video con spoilers. Los primeros minutos relatan el momento en que la nana entra al cuarto de Paulette para despertarla, dándose cuenta de la desaparición. Esta escena está basada en la reconstrucción de los hechos, llevada a cabo en abril del 2010, donde claramente podrás notar cómo Lisette, con su personalidad dominante, interrumpe a las cuidadoras corrigiendo en más de una ocasión el cómo pasaron las cosas esa mañana. Enseguida a lo anterior, notarás que Mauricio marca el número de su hermana para informar el extravío de su sobrina, y a su vez la hermana le habla a una amiga para que contacte a Alfredo del Mazo, y este le pida a Bas Bas que se haga cargo del caso. En esta escena intenta describirte los nexos que tenía la familia Guevara Fara con el gobierno del Estado de México, pues Alfredo del Mazo es primo de quien se encontrara en el poder como gobernador Enrique Peña Nieto. Cabe destacar que el abuelo de Paulette trabajó con el predecesor Arturo Montiel. En la serie podemos ver que a raíz de una denuncia anónima, un testigo observó un sujeto amagando a una niña cerca de donde desapareció Paulette, obligándola a entrar a un predio. Desemboca en un operativo de la policía para allanar el lugar. Sin embargo, resulta en una falsa alarma, y esto en realidad es un contrahecho, pues hasta el momento no existe información que sustente o afirme, y como bien lo han relatado los mismos productores y actores, al ser una serie, se le anexan a la historia circunstancias ficticias, por lo que puedo intuir que esta escena es una de esas para darle un toque sátiro al caso. La periodista Claudia Tello acude al edificio y soborna al vigilante para que le dé acceso a las cámaras. No obstante, al observarlas, se da cuenta que solo graban en tiempo real. Esto es una referencia a lo señalado en las investigaciones, pues resulta algunas cámaras se encontraban dañadas, hecho que hizo dudar más a los mexicanos acerca de los acontecimientos. Al comienzo del capítulo 2, Castillo le muestra al padre de Mauricio Guevara una cinta de audio comprometedora, donde Mauricio intenta consolar a Lisette afirmando que la policía no tiene pruebas, interpretándose prácticamente como una confesión, empero hasta el momento no hay datos de que ese audio exista, o al menos datos que se conozcan, por lo que esto puede ser una añadidura por parte de los guionistas o productores de Netflix. No confundas esta grabación con lo que Mauricio les revela a los agentes ministeriales durante su confinamiento, ya que esto es una nota que abordaré más adelante. Durante el desarrollo de la investigación, Alfredo del Castillo hace escuchar a Bas Bas una cinta de audio donde Lisette Fara reprende a su hija mayor para que no declare nada acerca de lo sucedido, pues según ella podrían incriminarlos. En un intento por inculpar a la madre, el procurador decide filtrar el audio a los medios como estrategia para observar la reacción de la familia,
este suceso fue verídico y fue motivo para que los ciudadanos declararan culpable a ojos de la opinión pública a Lisset Farah, pues parece estar encubriendo información relevante sobre su hija menor. Yo acosté a mi hija a dormir alrededor en esta cama. El personaje de Claudia Tello, la intrépida reportera, intenta poner de manifiesto las irregularidades del caso durante su propia investigación como parte de un reportaje. Logra entrevistar a la madre ni más ni menos que en el cuarto de la pequeña, de donde se vio por última vez y que días más tarde encontrarían su cuerpo allí mismo. Esta conversación sobre el colchón está basada en la entrevista realizada por Lili Téllez, quien ahora es senadora, e hizo hincapié y de que a pesar de no haber registrado la habitación, que el cuerpo de la niña no estaba allí, además de que no percibió hedor alguno. Durante los últimos minutos del segundo capítulo y los primeros del tercero, la serie relata sobre el arraigo de los padres de Paulette, donde los llevan a un hotel a ser cuestionados. Estas escenas están basadas en la vida real, pues debido a inconsistencias en las declaraciones de los progenitores, fueron llevados a un hotel a interrogarlos frente a un polígrafo, donde de igual manera la opinión pública descalifica el actuar de las autoridades al hacerles solamente 2 de las 11 preguntas que normalmente se hacen durante este tipo de pruebas. En el transcurso del minuto 27 del tercer capítulo, por fin Mauricio, tras la presión de los interrogatorios y el agotamiento físico y psicológico, le revela a Alfredo del Castillo que sabe dónde está el cuerpo, pero que solamente lo dirá si le ayudan judicialmente. Este dato te lo hice saber en mi primer video sobre el caso Paulette. Según Martín Moreno, este hecho es real y no se explica por qué, a pesar de esto, levantaron el arraigo en contra de los padres. Aunque claro, tú puedes intuirlo. No puedo poner el video del momento donde encuentran el cuerpo, debido a que YouTube me censuraría o me borraría esto. Pero si quieres verlo, puedes hacerlo directamente en mi primer video del caso Paulette, cuyos enlaces, la parte 1 y 2, te dejaré en la descripción. En la serie, el perito le revela al procurador que todo parece indicar que el cuerpo lleva de 3 a 5 días de fallecida. Sin embargo, Paulette llevaba 9 días desaparecida. Saca tus conclusiones de esto. Si no lo sabías, posteriormente cambian este dictamen y en el escrito ahora mencionan que la niña tenía entre 7 y 9 días. Esto te lo dejo de tarea. En la serie lo manejan como un sembrón. En diferentes oportunidades, la serie representa las ruedas de prensa de Basbás. Esto es prácticamente una reproducción exacta de lo que se vivió en aquel año, puesto que primeramente tenía la hipótesis de un homicidio y por último afirmó que había sido un accidente. Posterior a ello renunció a su cargo debido a la desconfianza de la ciudadanía en la Procuración de Justicia en el estado. Al final de cuentas, la serie de Netflix hace una representación y una recreación de los acontecimientos en torno al caso. Ha recibido críticas duras y poco favorables, pero esto se lo atribuyo a que como personas interesadas en el caso, creemos que en la serie se iban a despejar nuestras dudas y se iba a esclarecer, aunque no es así, y honestamente no creo que algún día se esclarezca, pues han pasado 10 años y seguimos en lo mismo. Te invito a que me dejes tu opinión y si conoces más datos, házmelo saber. Si no has visto mis videos anteriores, visita los links de la descripción. Suscríbete para que te enteres de nuevos casos. Yo soy Corias y nos vemos en la próxima.